Chicos, muy buenas noches. Vayámonos conectando. Vamos a esperar 2 minutos para que sus demás amigos y compañeros puedan irse conectando para que puedan presenciar esta ponencia del día de hoy, ¿sí? Gracias. En un ratito ya empezamos, chicos. Recuerden que el día de hoy vamos a tener dos ponencias. Una que empieza ahorita en unos par de minutos, Fisiología del Endocrino, gracias a Víctor Siguas. Y luego vamos a tener una invitada especial a las 8 de la noche, la segunda ponencia, que es sobre la fisiología neonatal. Así que esperen un par de minutitos, avisen a sus amigos, compártanlo para que más personas se conecten y puedan disfrutar de estas ponencias. Sí, chicos, para los que no sabían, hoy hemos agregado otra ponencia más, que es una ponencia libre. De hecho, es una ponencia adicional que está hecha por otra creadora de contenido, ¿no? Y es una invitada especial desde México. Así que para que puedan reforzar otro tema más sobre la rama de fisiología. Así que no se preocupen, que igual como saben los videos van a quedar grabados, las presentaciones también las pueden encontrar en Udox y en un par de minutos ya empezamos. Pasen la voz a sus amigos para que también puedan conectarse.
Ok, muy buenas noches, chicos. Darles la bienvenida al día número 6 de la semana de fisiología. Hoy tenemos la exposición sobre fisiología endocrina. Bueno, el disertante del día de hoy es el universitario Víctor Siguas García. Él es estudiante de la Universidad Privada San Juan Bautista, miembro de SOCIEM UPSJB. Además, es creador del proyecto Physiology Week. Él es creador de contenido médico. Lo pueden seguir en su página de Instagram en @victor_med2. Asimismo, chicos, queríamos mencionarles que adicional a las presentaciones de esta semana, en UDOX por este mes podrán encontrar clases exclusivas sobre distintos temas de la carrera, como por ejemplo clases de lectura de EKG con la doctora Panta, autoevaluaciones de cirugía, endocrino, repaso de pediatría y más. Vayan luego a darse una vueltita a las clases si van diciendo que vienen de parte de la fisiología, de la semana de la fisiología, podrán tener un descuento especial. Pueden escribirle a hola@udoc.com o pueden escribirle a través de sus redes sociales. Recordad, chicos, que al finalizar de las dos charlas se pasará el link para las asistencias y también tener en cuenta que al finalizar vamos a tener una trivia. Muy bien, sin más preámbulo, le voy a dar el pase a Víctor para que pueda comenzar su presentación. Gracias Paola por la presentación. Buenas noches. Mi nombre es Víctor Jesús Ivo García, soy estudiante del cuarto año de Medicina Humana. Soy de la Universidad Privada San Juan Bautista, también soy contribuidor de UDOX, soy director de la Asociación Son Pura Arte, también soy, creador de contenido, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad le voy a exponer sobre lo que es introducción a la endocrinología, ¿no? Es un tema muy bonito, muy interesante y la verdad también es muy, muy usado en la etapa clínica, ¿no? Vamos a empezar primero, con un concepto de endocrinología, ¿no? Cuando hablamos del sistema endocrino, vamos a definir que es un sistema que va a regular diferentes funciones. Esto quiere decir que conjuntamente con el sistema nervioso central van a hacer o van a realizar las funciones endocrinólogas, ¿no? Las funciones de endocrinología, ¿no? Ahora, ya entrando un poco a endocrino, vamos a ver lo que es la coordinación de las funciones corporales por mensajeros químicos, ¿no? En esta definición de las funciones corporales, vamos a tener que las células, lo voy a escribir porque, no tengo... Acá vamos a tener, tres formas, ¿no? Uno, que es las células, ¿no? Dos, que son los tejidos. Y, el último, que son los órganos del cuerpo, ¿no? Órganos del cuerpo. Ahora, ¿estos tres de qué se van a encargar? ¿En qué se van a encargar, no? Se van a encargar de estar coordinados mediante una interacción de diferentes tipos, y esto ayuda a los mensajeros químicos, ¿no? Ahora, vamos a borrarlo, ¿no? Para que no quede feo. Ya. Ahora, entre los mensajeros químicos vamos a tener como primer punto a los neurotransmisores. Vamos a tener como primer punto a los neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores son liberados por axones terminales de las neuronas, ¿no? Y están en uniones sinápticas y esto hace que actúen controlando las funciones nerviosas. Eso es lo que hacen los neurotransmisores. Ahora, en lo que es hormonas endocrinas, estas hormonas son producidas por glándulas, ¿no?
o por células. Son células especializadas que están, secretadas o que son secretadas en la sangre circulante, ¿no? Estas dos son secretadas en la sangre circulante, ¿no? Ahora, vamos a tener como tercer punto a las hormonas neuroendocrinas. Las hormonas neuroendocrinas, estas hormonas son secretadas por las neuronas, hacia la sangre y que influye en las funciones de las células situadas en el organismo, ¿no? También ahí podemos encontrar a las células dianas, que están también en las hormonas neuroendocrinas. Ahora, en las hormonas paracrinas, estos son hormonas secretadas por células hacia el líquido extracelular. Y estos actúan mediante células que son de un tipo distinto, ¿no? Ahora, en lo que son las hormonas autocrinas, hormonas producidas también por células, ¿no? También son producidas por células, ¿no? Y estas hormonas hacen un recorrido por el líquido, o sea, recorren por el líquido extracelular. Y estas células actúan sobre las mismas células que se llegan a fabricar, ¿no? Ahora, por último, vamos a tener, bueno, para mí es lo más importante, que es la citocina. La citocina son péptidos secretados por células, ¿no? Y son llevadas hacia el líquido extracelular. Y esto hace que pueda funcionar como una hormona autocrina. Las citocinas pueden hacer funcionar como una hormona autocrina, como una hormona paracrina, o como una hormona endocrina, ¿no? Y entre estas tres hormonas, vamos a tener a la interleucina. La interleucina es lo que hace, es actúa en el sistema inmunitario, ¿no? Ahora, otro punto también importante es que las hormonas citocinas, por ejemplo, disculpen por la letra, no sé usar bien esto, la plumita, ¿no? Las hormonas citocinas, por ejemplo, tenemos a la lectina. Esta lectina es producida por los adipocitos y se le conoce, ¿no? Se le conoce como adipocina, ¿no? Estos son los mensajeros químicos, ¿no? Ahora vamos a, voy a borrarlo para seguir con el siguiente. Ahora, como dice acá, ¿no? Teniendo en cuenta que muchos de los sistemas regulados por los mensajeros químicos del organismo interactúan entre sí para mantener la homeostasis. Acá, por ejemplo, vamos a tener a la médula, suprarrenal, ¿no? Acá vamos a tener a la médula suprarrenal, ¿no? Que la médula suprarrenal y a la glándula, bueno, también vamos a tener a la glándula hipofisiaria, ¿no? Que estas van a secretar sus hormonas principalmente en respuesta a estímulos nerviosos. También podemos ver que las células neuroendocrinas, que están situadas en el hipotálamo, poseen axones que esto hace que finalicen en la neurohipófisis, ¿no? Y también en la inmunidad medial. Ahora,
Esto va a secretar diferentes neurohormonas como la hormona antidiurética, ¿no? La hormona que es conocida como la ADH, ¿no? Como la ADH. Ahora, ¿qué es lo que hace o qué es lo que hace la hormona antidiurética, ¿no? La hormona ADH? Es una hormona liberada principalmente en respuesta a cambios en la osmolaridad sérica o en el volumen sanguíneo. También puede estar en el, puede estar, bueno, puede producir cambios, ¿no? En la osmolaridad o en el volumen sanguíneo, ¿no? Ahora, esta imagen es sacada del Guidon, de la página 926. Acá vamos a tener localizaciones anatómicas, ¿no? De las principales glándulas y tejidos endocrinos del organismo, ¿no? Acá tenemos, bueno, no sé si pueden ver la imagen. Vamos a tener acá el tejido adiposo, ¿no? Vamos a tener también acá el tiroides, el timo. Acá vamos a tener el hipotálamo. Acá, bueno, la hipófisis, ¿no? Bueno, acá está este redondito amarillo, vamos a tener el páncreas. A la glándula suprarrenal, ¿no? Glándula suprarrenal. Y acá, bueno, los testículos del ojo, ¿no? Del testículo del ojo. Ahora, entrando a la estructura química y síntesis de las hormonas, vamos a tener que existen tres clases generales de hormonas, ¿no? Tenemos primero, como primer punto, vamos a tener a la proteína y polipéptidos, ¿no? Las proteínas y polipéptidos, estas son las hormonas secretadas por la adenohipófisis o la neurohipófisis, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es adenohipófisis, ¿no? ¿Qué es adenohipófisis, ¿no? ¿Qué es adenohipófisis? La adenohipófisis forma parte del sistema neuroendocrino. Forma parte del sistema neuroendocrino, ¿no? Forma parte del sistema neuroendocrino y se vincula y está vinculada con hormonas relacionadas con el crecimiento, el metabolismo y la sexualidad, ¿no? Está relacionada con el metabolismo y la sexualidad, ¿no? Ahora, vamos a tener también a la neurohipófisis, ¿no? La neurohipófisis. La neurohipófisis es un lugar de almacenamiento y secreción de dos hormonas, como la vasopresina, que se le conoce como hormona, se le conoce como una hormona antidiurética, ¿no? Como la de ADH. Que es una hormona antidiurética. Y la oxitocina, ¿no? La oxitocina, que es sintetizada en las neuronas hipotalámicas, ¿no? Ahora, en las proteínas y polipéptidos, vamos a tener que en el páncreas, ¿no? En el páncreas vamos a tener a la insulina y, bueno, al glucagón, ¿no? En las glándulas paratiroide, tenemos las hormonas paratiroidea, ¿no? Hormonas paratiroidea, ¿no? Voy a borrarlo para seguir con el segundo. Vamos a borrarlo para seguir con el segundo. Ahora, como segundo punto, vamos a tener a los esteroides, ¿no? Los esteroides son secretados por la corteza suprarrenal, ¿no? Como son el cortisol,
voy a escribirlo mejor. Ya, vamos a tener a, que son secretadas por la corteza, ¿no? Como dije, suprarrenal, como son el cortisol y la aldosterona, ¿no? Aldosterona, ¿no? Bueno, como son el cortisol y la aldosterona, ¿no? En el ovario, ahí está otro punto. En el ovario, vamos a tener a dos hormonas, como son, ya bueno, ustedes de repente algunos lo conocen, ¿no? Como son los estrógenos y la progesterona, ¿no? Los estrógenos y la progesterona. Ahora, los estrógenos, ellos son los responsables del crecimiento del endometrio, son responsables del crecimiento del endometrio durante la fase proliferativa del ciclo menstrual, ¿no? De la fase proliferativa del ciclo menstrual. Y la progesterona, que es la hormona que evita el desprendimiento, esta hormona evita el desprendimiento, ¿no? Del endometrio, ¿no? Durante la fase del ciclo menstrual, también igual. O sea, la progesterona evita, no, la, que diga, los estrógenos son responsables del crecimiento del endometrio, mientras que la progesterona evita el desprendimiento del endometrio, ¿no? También en los esteroides vamos a tener a los testículos, ¿no? A los testículos. En los testículos tenemos a la testosterona, ¿no? Que es la hormona, la testosterona, que es la hormona sexual, que es la hormona sexual más importante que tiene el hombre. Y esto contribuye al crecimiento, desarrollo y funcionamiento de los órganos sexuales masculinos, ¿no? ¿No? Ahora, como tercer punto, voy a borrarlo. Bueno, como tercer punto tenemos a los derivados del aminoácido y la tirosina, ¿no? Tenemos a derivados del aminoácido y la tirosina. Estos son secretados por la glándula tiroides, pero vamos a presentar dos hormonas acá, dos hormonas tiroides, ¿no? Vamos a presentar dos hormonas tiroides, ¿no? Como la T4, ¿no? Y la T3. Como la T4 y la T3, ¿no? También vamos a presentar la triiodotironina, que es la principal responsable de la regulación del metabolismo en la médula suprarrenal, ¿no? Y también tenemos acá lo que es a la adrenalina y a la noradrenalina, ¿no? Ahora, las hormonas polipéptidas y proteicas se almacenan en vesículas secretoras hasta que se necesitan, ¿no? Casi todas las hormonas del organismo son polipéptidas y algunas son proteínas, ¿no? Acá generalmente los polipéptidos con 100 aminoácidos, ¿no? Con 100 aminoácidos se le denomina proteínas, ¿no? Con 100 aminoácidos se le denomina proteína. Los que cuentan con menos de 100, o sea, los que cuentan menos de 100, se le denomina péptidos, ¿no? Ahora, en lo que es lo transporte de la hormona de la sangre, ¿no? Acá vamos a tener que, bueno, vamos a tener que las hormonas hidrosolubles se disuelven, ¿no?
se disuelven en el plasma y se transportan desde su origen hasta los tejidos efectores, donde difunden desde los capilares para pasar el líquido intertical y en la última instancia a las células efectoras, ¿no? Por otra parte, también vamos a tener que las hormonas esteroides y las hormonas esteroides esteroideas y las tiroideas circulan en la sangre unida principalmente a proteínas plasmáticas, ¿no? Ahora, en lo que es el mecanismo de acción de las hormonas, la acción de una hormona comienza con su unión a un receptor específico de la célula efectora, ¿no? Acá las células que carecen de receptores para una hormona responsable de ella, ¿no? Ahora, acá también los receptores de algunas hormonas se localizan en la membrana de una célula efectora, mientras que otras se encuentran en el citoplasma, o en el núcleo, ¿no? Ahora, cuando la hormona se combina con su receptor, esta acción hace que se desencadenen una serie de reacciones en la célula, ¿no? Acá podemos definir que los receptores hormonales son proteínas de un gran tamaño y de una gran célula, ¿no? Y que cada célula estimulada posee habitualmente entre 200 a millones de receptores, ¿no? Ahora, en lo que son las hormonas metabólicas tiroideas, es una glándula endocrina más grande, con un peso que oscila entre 15 y 20 gramos en los adultos sanos, ¿no? Sale ese esquemita como lo puse. Vamos a dibujarlo, ¿no? No soy bueno dibujando, pero ahí vamos. Vamos a dibujarlo. Ya, esto es, vamos a dibujarlo, piensen que es un misto del néter, ¿no? Aunque no parece, pero bueno. Ya, acá vamos a tener a la laringe, ¿no? También vamos a tener este es el cartílago cricoides, ¿no? Este es la conocida como la glándula tiroides. Y acá, en un pequeño puntito, vamos a tener a la glándula paratoroidea. Y acá vamos a tener a lo que es la tráquea, ¿no? Como mencioné, la glándula tiroides está situada por debajo de la laringe, ¿no? Y por delante también está por delante de la tráquea, ¿no? Es una de las glándulas endocrinas más grandes, con un peso de 15 a 20, a 20 gramos, ¿no? Esto es en adultos sanos, ¿no? Esto presenta en adultos sanos, ¿no? Ahora, ya continuando, bueno, continuando, acá está, bueno, anatomía fisiológica de la glándula tiroidea, ¿no? Vamos a ver que la glándula tiroides secreta dos hormonas importantes, como ya mencioné, que es la tiroxina y la tiroidotonina, ¿no? Conocida a menudo como la T4 y la T3. Estas dos hormonas inducen a un notable aumento del metabolismo, ¿no? Del organismo. Ahora, acá la T3 es tres veces más potente que la T4, ¿no? O sea, es más veces más fuerte que la T4 y tiene
una vida media menor que la T4, ¿no? Que es más abundante, ¿no? La ausencia de secreción tiroidea provoca también un descenso de un 40 a un 50%, y la secreción excesiva incrementa el metabolismo de hasta un 60 a un 100% por encima de lo normal, ¿no? También podemos ver, relacionar que las hormonas tiroideas lo que hace es que activan el metabolismo energético, ¿no? E incrementa el consumo calórico, y esto regula el crecimiento y una maduración de los tejidos, ¿no? Que se da, ¿no? Ahora, ya entrando en lo que es anatomía fisiológica de la glándula tiroidea, se compone, acá dice, ¿no? La glándula tiroides se compone de un elevado número de folículos. Estos están repletos de una sustancia secretora denominada coloide, ¿no? Los folículos están cerrados y oscilan de, estos folículos oscilan de 100 a 300 de diámetro, ¿no? Y están repletos o están llenos de sustancias secretoras, denominadas coloides, ¿no? Ahora, en el retículo endoplasmático, ¿no? Y en el aparato de Golgi, lo que se hace es sintetizan y secretan hacia los folículos una gran médula, una gran molécula, que diga, que se conoce como molécula glucoproteica, ¿no? Y que es denominada también, que es tiroglobulina, ¿no? Con un peso molecular de 335 millones, ¿no? Cada molécula de tiroglobulina contiene 70 moléculas de aminoácidos, ¿no? De tirosina, ¿no? Contiene 70 moléculas de aminoácido de tirosina, ¿no? Ahora, el yoduro se dice que es necesario para la formación de tiroxina, ¿no? Acá es un punto también algo importante, ¿no? Porque acá para formar una cantidad normal de tiroxina se precisa que al año unos 50 miligramos de yodo, que es ingerido en forma de yoduros, es equivalente a 1 miligramo por semana, ¿no? A 1 miligramo por semana, ¿no? Y esto impide que la deficiencia de yodo sódico, ¿no? Esto impide que la deficiencia de yodo malogre un poco la formación, ¿no? Ahora, a esto se le añade una parte de yoduro sódico por cada 100.000 partes, que es cloruro sódico, que todos conocemos que es la sal de mesa común, ¿no? O sea, es la sal que consumimos nosotros, ¿no? Esta imagen, lo saqué también del Guyton, de la página 952, ¿no? Por si acaso. Ahora, el transporte de tiroxina y la triiodotironina a los tejidos. Acá vamos a ver que la tiroxina y la triiodotironina están unidas a proteínas plasmáticas, ¿no? Más del 99% de la tiroxina y la triiodotironina se combina de inmediato con diversas proteínas plasmáticas, ¿no? Todas ellas son sintetizadas por el hígado, también son proteínas y son ante todo la globulina fijadora de la tiroxina, y en menor medida tenemos también a la prealbúmina y a la albúmina, ¿no? Que son los fijadores de la tiroxina, ¿no? Ahora, la tiroxina y la triiodotironina se liberan lentamente a las células de los tejidos, ¿no? Estas sustancias en concreto, la tiroxina, se liberan con una lentitud a las células de los tejidos. A la mitad de la sangre se liberan las células de los tejidos de cada 6 días aproximadamente, ¿no? Acá se debe por la gran afinidad de las proteínas que se unen a una unión plasmática por unas hormonas tiroideas, ¿no? Acá la mitad de la sangre se libera, como ya se mencionó, cada 6 días aproximadamente, mientras que la triiodotironina tarda un día en llegar a la célula, ¿no?
Ahora, vamos a tener acá las funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas, ¿no? Acá se dice que casi toda la tiroxina secretada por el tiroides se convierte en una tiroidotironina, ¿no? Acá gran parte de la tiroxina liberada va a perder un yoduro, ¿no? Y es ahí donde se puede formar la tiroidotironina. Y por lo general, un 90% de hormonas tiroides se unen a los receptores de la tiroidotironina, ¿no? Acá, bueno, como ya mencioné, ¿no? Un 90% de hormonas tiroideas se unen a los receptores de la tiroides, ¿no? Ahora, el efecto de las hormonas tiroides sobre el crecimiento. El efecto, bueno, en estas hormonas de crecimiento se manifiestan en los niños en edad de desarrollo, ¿no? En edad de desarrollo. Ahora, en los niños, ahora, acá sí es muy importante, en los niños que tienen lo que es hipotiroideos, niños que son hipotiroideos, su crecimiento va mucho más lento, ¿no? Tiene un crecimiento mucho más lento, mientras que los niños hipertiroideos, ¿no? Mientras que los niños hipertiroideos presentan o experimentan un crecimiento esquelético excesivo, ¿no? Por lo que llegan a ser mucho más altos y no les corresponde, llegan a ser mucho más altos teniendo ya 8 años, pero no les corresponde a su edad de ellos, ¿no? También tenemos un efecto importante de la hormona tiroidea es que consiste en un estímulo de crecimiento y también de desarrollo del cerebro, ¿no? Durante la vida fetal y en los primeros años de la vida postnatal, ¿no? También podemos que la hormona tiroidea, si el feto no posee cantidades de hormonas tiroideas, entonces el crecimiento y maduración del cerebro antes y después del nacimiento se puede retrasar. Entonces podemos ver que el cerebro será más pequeño de lo normal, ¿no? Ahora, los efectos de la hormona tiroidea sobre las funciones corporales específicas, ¿no? Acá vamos a ver que las hormonas tiroideas estimulan las fases del metabolismo del hidrato de carbono. Y entre ellos vamos a tener una rápida captación de la glucosa, ¿no? De la glucosa por célula, al aumento de la glucólisis y el incremento de lo que es el gluconeogenia, ¿no? De la gluconeogenia. Esto va a producir una mayor absorción en el tubo digestivo, e incluso produce una mayor secreción de insulina, ¿no? Ahora, en lo que es la estimulación del metabolismo de los lípidos, acá la hormona tiroidea potencia casi todos los aspectos del metabolismo, ¿no? De los lípidos, lo que hace que el lípido que se pueda movilizar con rapidez sobre el tejido adiposo y también hace que disminuya, ¿no? La grasa del organismo en mayor medida, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las hormonas de la hormona tiroidea, lo que produce los efectos, ¿no? Tenemos primer punto, produce efectos sobre los lípidos plasmáticos y hepáticos, ¿no? El incremento de hormona tiroidea induce a un descenso de la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, aunque es elevado los ácidos grasos libres. Acá la hormona tiroidea potencia casi todos los aspectos metabólicos de los lípidos, ¿no? Y esto hace que los lípidos, que se movilizan con una rapidez, se producen con lo que es la disminución de la secreción tiroidea, esto va a aumentar en gran medida la concentración plasmática, ¿no? Del colesterol, de los fosfolípidos y los triglicéridos, ¿no? Y esto hace que se produzca un depósito excesivo de lípidos en el hígado, ¿no? Ahora, mayor necesidad de vitaminas, ¿no? La hormona tiroidea aumenta las necesidades de vitamina. Por consiguiente, a veces aparece un déficit vitamínico cuando se secreta una cantidad excesiva de hormona tiroidea. Acá la hormona tiroidea va a incrementar
o van a incrementar la cantidad de numerosas enzimas corporales, ¿no? Y a las vitaminas son parte, bueno, las vitaminas son partes esenciales de algunas enzimas o coenzimas, ¿no? Ahora, en la disminución del peso corporal, los grandes aumentos de la concentración de hormona tiroidea casi siempre van a producir un adelgazamiento, mientras que su disminución marcada se asocia en la mayoría de los casos a una ganancia ponderal, ¿no? Acá vamos a ver que la hormona tiroidea también incrementa el apetito. Pero cuando se produce un exceso de tirosina, existe una tendencia a perder peso o una dificultad a veces para poder ganarlo, ¿no? Ahora, en lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca, acá también va a participar la hormona tiroidea, ¿no? Acá la hormona tiroidea hace que la frecuencia cardíaca, se eleve mucho por el incremento de un gasto, por el incremento del gasto cardíaco. Y al parecer, la hormona tiroidea ejerce un efecto directo sobre la excitabilidad del corazón y esto hace que aumente también la frecuencia cardíaca. O también puede hacer que disminuya la frecuencia cardíaca, ¿no? También puede hacer que disminuya. Ahora, en lo que es la presión arterial normal, acá la presión arterial suele mantenerse dentro de los valores normales, ¿no? Tras una administración de hormonas tiroideas. Y en lo que es hipertiroidismo, se puede observar un incremento de la presión sistólica, ¿no? O sea, se produce un incremento. Y a la vez podemos ver también la reducción de la presión diastólica, ¿no? Ahora, lo que es el aumento de la respiración también, porque las hormonas tiroideas van a hacer que se llegue a aumentar la respiración, ¿no? Y esto por una frecuencia respiratoria, va a tener una frecuencia respiratoria mayor, ¿no? Ahora, en lo que efectos de las hormonas tiroideas sobre la función sexual, acá para que la función sexual sea normal, debe haber una normalidad de secreción tiroidea, ¿no? Ahora, en los varones, la carencia de hormonas tiroideas en hombres provoca un deseo disminuido, no tiene deseos, mientras que una concentración excesiva de hormonas tiroideas puede causar a veces lo que conocemos como impotencia sexual o disfunción eréctil, ¿no? Ahora, en las mujeres la falta de hormona tiroidea a menudo produce lo que conocemos como la menorragia o la polimenorrea, ¿sí? ¿Sí? Y esto quiere decir que una hemorragia menstrual es excesiva, ¿no? Y mayormente es frecuente, ¿no? En otros casos, la ausencia de hormona tiroidea induce a menstruaciones irregulares y en ocasiones se produce lo que es la menorrea, que es la ausencia de hemorragia menstrual, ¿no? Y lo que complica más aún el cuadro en las mujeres hipotiroideas es que la oligomenorrea, que es la hemorragia menstrual muy escasa, ¿no? Esto se produce en las mujeres hipotiroideas, ¿no? Ahora, es lo que es el aumento del sueño. Acá la hormona tiroidea ejerce un efecto agotador, ¿no? Sobre la musculatura, sobre el sistema nervioso central. Y es porque las personas con hipertiroidismo suelen estar cansadas y se les resulta difícil conciliar el sueño, ¿no? Se le complica, pues, conciliar el sueño, ¿no? Y en las personas con hipotiroidismo se caracteriza, o es más común en ellas, una somnolencia extrema, y en el sueño se prolonga a veces pueden dormir de 12 a 14 horas diarias, ¿no? Ahora, en lo que es la enfermedad de la tiroides, las causas del hipertiroidismo, vamos a tener al bocio tóxico, a la tiroctoxicosis, a la enfermedad de Graves, ¿no? Esta enfermedad puede triplicarse
con una hiperplasia considerable, ¿no? Y un plegamiento del revestimiento de las células foliculares en los folículos y hace que el número de células aumente, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre la enfermedad de Graves, sobre la enfermedad que es muy común, ¿no? Sobre la enfermedad de Graves que es muy común. Esta enfermedad es muy común en del hipertiroidismo, ¿no? Es catalogada como una enfermedad autoinmunitaria y esto forma anticuerpos denominados inmunoglobulinas tiroestimulantes, ¿no? O sea, las inmunoglobulinas TSH, que son las inmunoglobulinas tiroestimulantes, ¿no? Y esto va en contra de la TSH y esto hace que se active el sistema, esto hace que se active el sistema AMPC, ¿no? Que es el sistema adenosín monofosfato, ¿no? Cíclico de las células, ¿no? Como dije, en la mayoría de pacientes se observa un tamaño excesivo de la glándula. De la glándula tiroidea. ¿No? Aquí está. La glándula tiroidea que observa un tamaño muy, muy excesivo, ¿no? Ahora, síntomas del hipertiroidismo, ¿no? Vamos a tener en los síntomas del hipertiroidismo, vamos a tener una excitabilidad. Vamos a tener una excitabilidad, se va a producir también lo que es la intolerancia al calor, ¿no? Se va también aumento de la sudoración, esas personas que sudan mucho, también va a haber un adelgazamiento leve o a veces puede producirse un adelgazamiento muy, muy extremo. Va a tener un grado variable de diarrea, va a tener una debilidad, va a producirse también lo que es un nerviosismo, una fatiga extrema, una incapacidad para conciliar el sueño y también vamos a tener lo que son los temblores en la mano, ¿no? También vamos a presentar lo que es uñas frágiles y esas son manos que tiemblas, aumento de la frecuencia cardíaca, por arritmias, por presión arterial alta. Vamos a tener acá una debilidad muscular, unos calambres que se dan, ¿no? Que se dan en lo que es debilidad muscular. Vamos a tener calor, piel húmeda, aumento de la temperatura corporal también, ¿no? Ahora, vamos a ver de lo que es la exoftalmo, ¿no? Eso también, bueno, esto también lo saqué de una página de Google y también lo encontré también en el Gaito, ¿no? El exoftalmo, casi todos los pacientes con hipertiroidismo sufren un cierto grado de prominencia, ¿no? Ahora, esta enfermedad se va a caracterizar por los ojos, ¿no? Pueden ver sus ojos saltones, sus ojos, sus glóbulos oculares, ¿no? Saltones, acá lo pueden ver, sus glóbulos oculares. Pueden ver también sus párpados grandes, ¿no? Sus párpados, ojos así como hinchados, ¿no? Y esto a veces, esta enfermedad, bueno, esto, el exoftalmo a veces se puede agravar y produce un estiramiento del nervio óptico, ¿no? Con daños para la visión, ¿no? También el exoftalmo suele mejorar si se da el tratamiento del hipertiroidismo, ¿no? Ahora, en el tratamiento de lo que es hipertiroidismo, el tratamiento más directo del hiper consiste en una extirpación quirúrgica de la mayor parte de la glándula tiroides, ¿no? En general es conveniente preparar al paciente antes de la operación, ¿no? ¿Y esto cómo podemos prepararlo? Se le puede preparar administrándole un propiltiouracilo, ¿no? Que es un fármaco, que a menudo se prepara al paciente en semanas antes de la operación o días antes, ¿no? Hasta que el metabolismo basal del paciente se normalice, ¿no? Ahora, en lo que es hipotiroidismo, por lo general los efectos del hipotiroidismo son recontra diferentes al hipertiroidismo, ¿no? Pero esto comprende también algunos mecanismos fisiológicos, fisiopatológicos o unos mecanismos clínicos, ¿no?
que son particulares del hipotiroidismo, ¿no? Al igual que el hiper, a menudo se inicia con una autoinmunidad contra la glándula tiroides, que es la que podemos tener la enfermedad de Hashimoto, ¿no? Y también se puede producir una inmunidad que hace que no estimule la glándula, ¿no? Sino que la puede destruir, ¿no? Eso es en el hipotiroidismo, ¿no? Ahora, en el hipotiroidismo vamos a tener ya conocido que es el mixedema, ¿no? El mixedema es un desarrollo de la persona, ¿no? Cuya función tiroidea es muy nula, no tiene, como se dice, una cura. Y una de las características del mixedema es que el paciente, este paciente va a tener grandes bolsas por debajo de los ojos, ¿no? Como pueden ver, va a tener bolsas por debajo de los ojos, va a tener una cara como una tunefacción facial, ¿no? No, ese es el mixedema, ¿no? Ahora, hablando ya de lo que es hipotiroidismo, vamos a ver de las pruebas diagnósticas, ¿no? De su prueba diagnóstica. En el hipotiroidismo, las pruebas utilizadas para diagnosticar el hipertiroidismo, proporcionan resultados opuestos, o sea, resultados muy diferentes a lo que es hipotiroidismo, ¿no? Ahora, en lo que es los tratamientos, igual, es el mismo tratamiento que el hiper, ¿no? O sea, se usa el mismo tratamiento. Tiene el mismo tratamiento que el hipotiroidismo, ¿no? Como es la misma, una extirpación también igualito, ¿no? Esta imagen también lo saqué del Guyton, ¿no? Es una referencia de una imagen, ¿no? Una referencia de lo que es mixedema. Bueno, y este sería todo, ¿no? Es una frase que siempre uso y que lo estoy usando ahorita, que es la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito, ¿no? Espero que les haya gustado un poco de lo que es endocrino. De verdad, a mí me gustó mucho entrar a lo que es endocrino. Es la primera vez que hago una exposición así, ¿no? Nada, solo espero que les haya gustado. Y bueno, para los que quieren, me pueden seguir en mis redes sociales. Ahí estoy. Cualquier consejo, cualquier tema que le pueda pasar, libros, me contactan y ahí mismo estoy. Bueno, esto sería todo. Unga. Ah, me olvidaba. Se va a pasar asistencia. La palabra clave para esto va a ser cómo se llama tiroides, ¿no? Va a ser tiroides. Hola chicos, gracias Víctor por esta increíble ponencia. Muchas gracias en verdad por haber compartido esta parte súper buena de la fisiología. Unas recomendaciones adicionales a todos chicos. En verdad la idea de esta semana es que puedan aprovechar al máximo todas las clases que se están impartiendo. Por ende, les pedimos en verdad mucho respeto para todos los ponentes y todos los presentadores. De hecho, el comité organizador que fueron estudiantes para esta semana lo hicieron con mucho cariño para hacer el conocimiento al alcance de todos. Entonces, lo que les pedimos, por favor, es dejar de comentar, ¿no? Yo les recomendaría que puedan poner el hide de comentarios, que es ocultar comentarios en la parte de abajo, ya que lo único que a veces ocasiona es que los eventos tan masivos se hagan privados, ¿no? Y qué pena sería que luego los eventos solamente tengan que ser exclusivos para 100 personas o 80 personas. Entonces, parte de todo el equipo, les pedimos por favor más respeto y también les pedimos que puedan aprovechar al máximo lo que se pueda compartir día tras día. Yo sé que hay más eventos que se están organizando, más cosas que se quieren sacar, pero si seguimos viendo ese tipo de cosas, lo único que, como les digo, nos va a ocasionar es poder hacer un evento más cerrado. Y es lo que no queremos, ¿no? Porque este evento tiene como el objetivo de poder compartir conocimiento y poder que todos se enriquezcan con esto. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias, Víctor.
En verdad ha sido una súper ponencia. A las 8 de la noche vamos a tener la siguiente ponencia, que es con Karen, que de hecho es una invitada de México, que ha sido una ponencia sorpresa, ¿no? De hecho era como algo extra para todos ustedes, no va a contar dentro de las asistencias, ya es un regalo adicional. Y nada, chicos, ¿no? Le vamos a pedir que se queden por aquí. En un ratito vamos a hacer un par de preguntas también. Si no se tienen alguna pregunta del tema, lo pueden dejar también en los comentarios para ir viéndolos.
Vamos a esperar un par de minutos, chicos. La ponencia se va a adelantar a las 7:30. Así que no se preocupen, quédense por acá, que ahorita volvemos a arrancar con la siguiente ponencia de fisiología. Sings like a melody. Law of attraction feels like chemistry. Was it all in my fantasy? Where are you now?
In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me, but you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. When I get down to the beat, I lose control.
We've been waiting, anticipating change coming our way. You're my baby, through the bad nights to the bright out day. I know that something good is waiting just around the corner. There's a new day dawning, there's a new life for us. Got to keep on holding on for just a little longer. I know that it's gonna be blue skies for you. Shadows and walk into the light. Yeah, it's gonna be blue skies for you and I. But my heart beats. Hola chicos, vamos regresando en un par de minutos. Ya empieza Karen con el siguiente tema. Así que vayan regresando, pasando la voz a sus amigos. Y en un momento empezamos con el siguiente tema. Kinda slow, you gotta keep it up, now there you go. There's just one thing that a man
for me if you are that kind of man. Cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret, everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day. We are.
Ok, chicos, continuando con las exposiciones del día de hoy, vamos a tener una ponencia sorpresa. Para presentarla a la ponente, ella es la universitaria Karen Elizabeth Sánchez Gil. Esta ponencia está siendo realizada desde México. Ella pertenece a la Universidad Politécnica de Pachuca. Asimismo, es contribuidora de UDOX. Además, es creadora de contenido médico y educativo. Les invito a que la puedan seguir en su página de Instagram
como arroba médica en progreso. El día de hoy, ella nos va a hablar sobre lo que es la fisiología neonatal. Muy bien, Karen, te doy el pase. Hola, espero que todos estén muy bien. Como ya dijo Pao, yo soy Karen. Mi cuenta es Médica en Progreso y soy contribuidora en UDOX. En UDOX pueden encontrar distintas clases, como ustedes ya lo vieron, no solo de medicina, sino de más materias, pero en cuanto a medicina pueden encontrar temas como electro, arritmias y demás. Y pues yo en UDOX también participo dando clases y pueden ir a checar. Ahorita tengo próximamente unas de fisiología cardíaca y de fisiología respiratoria. Y pues bueno, si van desde aquí pueden decir en la en las redes sociales de UDOX para que les hagan un descuento. El correo es hola@udox o los pueden encontrar en sus redes sociales. Y bueno, yo hoy les voy a hablar de fisiología neonatal. Es un tema del que se habla muy poco cuando estamos en los primeros semestres, pero que se vuelve muy importante cuando comenzamos a cursar las materias de pediatría y obstetricia. En mi ponencia vamos a tratar cómo es la adaptación del feto al exterior al momento del parto. Y bueno, vamos a comenzar. El nacimiento es una parte esencial. Todo lo que ocurra durante el nacimiento va a influir en la vida de este pequeño o pequeña en el resto de su vida. En caso de no ser superada esta transición útero-exterior de forma correcta, pueden haber múltiples secuelas, incluso la muerte. Y los factores que van a influir principalmente van a ser las condiciones de la madre, si la madre es sana o no, si tuvo los cuidados prenatales correctos, si no tuvo cuidados prenatales, las condiciones de la placenta, las condiciones fetales y no en mayor parte, pero sí va a ser importante el conocimiento y la experiencia del equipo médico, ya que si se presenta una situación desfavorable, el conocimiento y la experiencia de quien esté en ese momento del parto va a ser muy importante para evitar o prevenir algunas secuelas. Y bueno, ¿qué es la fisiología neonatal? La fisiología neonatal es la adaptación que va a haber una vez que este feto salió del útero y van a ser todos los cambios que van a ocurrir inmediatamente que tienen como objetivo la subsistencia y la adaptación correcta a la vida extrauterina. Una transición exitosa requiere de que múltiples sistemas funcionen correctamente, entre ellos el sistema nervioso, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. ¿Por qué? Estos tres sistemas van a ser los que nos van o no a dar a un efecto a un recién nacido sano. ¿Cuáles van a ser estas adaptaciones más importantes? Primero, la respiración inmediata. Y que una vez que respire, continúe haciéndolo, porque se van a dar cuenta que al momento del parto hay recién nacidos que nacen, respiran y en momentos después dejan de respirar. Entonces es importante que respiren de inmediato y que continúen haciéndolo. La segunda va a ser que se reemplace correctamente el líquido pulmonar por aire, que más adelante lo vamos a ver. El tercero va a ser abrir la circulación pulmonar y cerrar los cortocircuitos fetales, como el foramen oval que mantiene conectada la circulación con el líquido. Permitir el aumento del flujo sanguíneo pulmonar y la redistribución del gasto cardíaco correctamente. Proporcionar energía para mantener al cuerpo en procesos metabólicos externos. Dentro del útero el ambiente es cálido, no se requiere de nada más. Dentro del útero el feto está a salvo. Una vez que sale va a tener que adaptarse a la temperatura del ambiente,
a todos los agentes extraños que hay en el ambiente y demás cosas. A la eliminación de los productos de desecho de la absorción y procesos metabólicos como el meconio, y a la eliminación de toxinas que van a provenir del ambiente que va a absorber el bebé al momento del nacimiento. ¿Qué cambios fisiológicos va a haber? Primero, vamos a tener cambios fisiológicos respiratorios. Va a ser el primero y el más importante, que nuestro bebé al momento de nacer respire. Después, los circulatorios, es decir, que esta abertura que existe en la embriogénesis cierre completamente para que la circulación y la respiración queden separadas. El control térmico para que se adapte a la temperatura externa. Procesos metabólicos y vamos a observar algunas cosas en la piel del bebé. Cambios respiratorios va a ser de lo que vamos a hablar primero. Y bueno, es necesario que el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular se adapten rápidamente a la vida extrauterina, porque una vez que se liga o se corta el cordón umbilical, se va a cortar todo el aporte placentario al bebé y entonces ya no va a haber circulación sanguínea de la placenta. Vamos a tener distintos eventos respiratorios al momento del nacimiento. En el útero, los pulmones se van a encontrar llenos de líquido amniótico y pues de secreciones de las células alveolares de los pulmones del embrión. Una vez que se corta la circulación, este líquido debe ser sustituido inmediatamente por aire y debe de comenzar la respiración. ¿Qué es lo que va a pasar? El alvéolo va a cambiar el líquido que tiene dentro por aire. Si ven en la imagen, tenemos un alvéolo y en el alvéolo vamos a encontrar tres sustancias principales. Los neumocitos tipo 1 y 2, y la sustancia surfactante o agente tensioactivo, lo pueden llamar de ambas formas. Este agente tensioactivo o sustancia surfactante va a ser lo más importante al momento de la respiración, porque si esta sustancia surfactante no se ha producido la cantidad suficiente, como sucede en los prematuros, el alvéolo no va a poder tener la fuerza para resistir la tensión superficial que va a haber fuera del útero, y esto va a hacer que el alvéolo colapse y entonces tengamos una falla respiratoria. Una vez que llegamos a los 7-8 meses de gestación, se va a comenzar a producir esta sustancia surfactante. Terminando las 32 o 34 semanas de gestación o los 9 meses, esta sustancia surfactante ya va a existir en cantidades normales y necesarias para la supervivencia del bebé. ¿Qué va a hacer esta sustancia? Como ya lo dije, va a evitar que el alvéolo colapse con la expiración y va a favorecer la expansión del alvéolo para que éste pueda llenarse correctamente de aire. Y va a facilitar la adaptabilidad de los pulmones al medio externo. La importancia de esta acción va a estribar o va a estar en que al empezar la respiración, el recién nacido va a necesitar de un mayor esfuerzo para poder continuar respirando. Si esto no funciona de manera correcta, vamos a tener ateclasias. Y estas ateclasias se van a traducir como el colapso de los alvéolos pulmonares. Entonces, una parte muy importante que siempre se debe de recordar es que en un prematuro, la sustancia surfactante no va a estar completa, por lo que se debe de inducir la maduración pulmonar. En un recién nacido a término, la sustancia surfactante debe de estar normal, por lo que la respiración va a ser normal al momento del nacimiento.
Los pulmones tienen que funcionar inmediatamente después de nacer. Y esto se va a notar con la expansión del tórax inmediatamente al nacer y el llanto del bebé. La primera respiración del niño se va a dar al cabo de 30 segundos después del nacimiento. Pueden pasar algunos segundos más, incluso hasta un minuto, pero no debe de tardar más de eso en tener su primera respiración y por consecuencia, pues, su primer llanto. A esto le vamos a llamar periodo de transición, porque va a haber una transición fisiológica de la vida in útero a la vida exútero. Esta transición va a iniciar en la primera respiración y va a terminar aproximadamente a las 15 horas de vida. Es decir, después de 15 horas, nuestro niño, nuestra niña, nuestro bebé ya va a estar apto, no completamente, pero sí ya va a resistir a la vida exútero. Estas 15 horas son muy importantes en pediatría porque son las horas donde se presentan los mayores problemas de los recién nacidos. Si sobreviven estas 15 horas de manera correcta, lo más seguro es que sigan su crecimiento de manera sana. Sin embargo, pues no hay que descuidar las siguientes horas. Este periodo va a involucrar los diferentes cambios, como ya les había dicho, cambios a nivel cardiorrespiratorio, a nivel metabólico, a nivel neurológico y a nivel hormonal. Y llegamos a la parte de pulmones llenos de líquido a pulmones llenos de aire. ¿Cómo va a pasar esto? Durante el parto vaginal, normalmente debe de aparecer primero la cabeza. Siguiendo de la cabeza viene la caja torácica. Al pasar la caja torácica por el canal vaginal, va a haber una presión, ya que la caja torácica está formada en el recién nacido casi por completo de cartílago, pues esta presión no va a afectar, simplemente va a comprimir. Y esta compresión va a ser una compresión fisiológica. Una vez que atraviesa la caja torácica el canal del parto y sale, va a haber la primera expulsión de líquido pulmonar fetal. Es decir, va a ser el momento en el que los alvéolos pulmonares van a intentar ya absorber oxígeno y no líquido placentario. Líquido. Antes de que el tórax termine de salir, la mitad del líquido ha sido casi expulsado por esta compresión. Una vez que sale, la caja torácica vuelve a su posición normal y en ese momento va a producir el niño su primera inspiración. Va a jalar por primera vez aire y va a ser de 20 a 40 mililitros de aire. Para reemplazar el líquido, esto va a ser para reemplazar el líquido que se expulsó durante la compresión de la caja torácica. Una vez que se expanden los pulmones, va a haber una presión intrapulmonar negativa. Esta presión se va a mantener toda la vida y va a estar controlada por la sustancia surfactante. Los niños por cesárea no experimentan la compresión de la caja torácica porque no es necesario que pasen por el canal tan estrecho del parto. Sin embargo, vamos a ver que van a existir otros mecanismos fisiológicos para que exista esta adaptación pulmonar. Pero hay que tener en cuenta que un recién nacido por cesárea corre más riesgo de sufrimiento respiratorio porque saltamos esta condición fisiológica necesaria para expulsar líquido del pulmón del bebé. Antes del nacimiento, durante el funcionamiento respiratorio, vamos a tener pulmones llenos de líquido. No va a haber, por obvias razones, aire, y pues el agente tensioactivo no va a necesitarse porque no va a haber presión negativa. Como no va a haber presión negativa, no va a haber movimiento de aire, la frecuencia respiratoria va a ser un poquito más lenta, el patrón respiratorio va a ser muy regular, y pues el intercambio de gases y de sangre va a ser por medio de la placenta.
Dentro del útero la temperatura es tibia y estable para el feto, por lo cual él no necesita desarrollar ningún mecanismo de supervivencia. Una vez que sale, la aireación pulmonar va a causar muchos cambios en la circulación. Denme un segundo, voy a poner el puntero. En esta imagen de aquí, tenemos la circulación. La circulación fetal. Se dan cuenta, entra de este lado la placenta junto con las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales van a subir por la aorta descendente, van a llegar al atrio izquierdo con sangre placentaria, sangre de la madre, y esta va a recircular inmediatamente aquí para hacer la circulación del cuerpo, del embrión. La vena umbilical va a llevar sangre arterial también. En este momento la vena umbilical no va a llevar sangre venosa, sino sangre arterial. Esta sangre arterial va a pasar por el hígado y se va a fusionar aquí en el atrio derecho, en algo que vamos a tener durante la embriogénesis que se va a llamar agujero oval. No vamos a tener circulación venosa porque el intercambio lo está haciendo la placenta y no el corazón y los pulmones. Va a atravesar aquí nuestra vena umbilical y va a llegar a la circulación arterial al atrio izquierdo para repetir el ciclo circulatorio. Una vez en el nacimiento, este foramen oval durante la primera respiración va a colapsar. Durante ese colapso se va a cerrar. Debe de haber un cierre completo. Si el cierre no es completo, vamos a tener problemas cardíacos que les voy a mencionar más adelante. Entonces, ahí radica la importancia de la primera respiración en el cierre correcto del foramen oval y en la llegada de aire para que se ejerza una presión negativa en los alvéolos pulmonares. Después del nacimiento, el funcionamiento respiratorio va a cambiar. Una vez que el recién nacido comienza a respirar a los 30 segundos, va a recibir diversos estímulos porque va a haber frío, va a haber tacto de las personas que están cerca y pues va a sentir el pinzamiento del cordón. Una vez que se pinza el cordón, se va a inducir la respiración de forma fisiológica y esta frecuencia respiratoria va a aumentar de 30 a 60 respiraciones por minuto, debido a que como los pulmones no tenían nada de oxígeno, van a necesitar demasiado en ese momento. En este momento, el recién nacido va a presentar respiraciones irregulares y periodos de apnea. Eso va a ser normal en las primeras 15 horas. Es porque los pulmones están dando al exterior. Pero el recién nacido debe de respirar por sí mismo, sin necesidad de que se le aplique oxígeno. Y algo que es muy importante es que va a haber mucha pérdida de calor, por lo cual necesitamos mantener al recién nacido en una temperatura normal porque el enfriamiento causa que se requiera más oxígeno y a esto se le llama sufrimiento del recién nacido por frío. La frecuencia respiratoria al nacimiento puede ser rápida y superficial. Puede o no aparecer quejido, tiros intercostales, estertores, y la frecuencia cardíaca se va a volver regular. Vamos a tomar una frecuencia cardíaca regular de entre 120 y 140 latidos por minuto, y conforme pasan las horas va a ir descendiendo,
va a haber periodos en los que va a subir y va a disminuir. Esto va a ser normal en las primeras 15 horas. ¿Qué pasa con la circulación? Ya terminamos la parte respiratoria, ahora vamos a hablar de la parte circulatoria. ¿Qué pasa con la circulación? Antes del nacimiento, el funcionamiento circulatorio era el que les expliqué en esta imagen anteriormente. No había sangre venosa, únicamente, pues, la sangre arterial estaba dada toda por la madre, no había necesidad de que hubiera un recambio de oxígeno de sangre venosa porque la placenta lo hacía sola. Una vez, antes, los vasos pulmonares iban a estar en constricción y el flujo de sangre iba a ser mínimo a los pulmones porque estos van a estar llenos de agua. El conducto venoso iba a estar desviado, no iba a pasar por el hígado porque no iba a ser necesario, y pues el agujero oval iba a permitir el flujo de sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Una vez que sucede el nacimiento, el sistema circulatorio se va a adaptar. Y esta adaptación va a finalizar cuando se interrumpe la circulación de la placenta al bebé. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar el flujo sanguíneo a los pulmones y se van a cerrar estas vías, que va a ser el foramen oval. Los vasos se van a dilatar porque el requerimiento de oxígeno va a ser mayor y porque va a haber mayor circulación venosa. El conducto arterioso o foramen oval se va a cerrar. Esto va a ocurrir en un transcurso de 15 a 24 horas, un cierre completo. Y va a aumentar la oxigenación sanguínea porque ya va a haber mayor circulación de sangre a los pulmones. El conducto venoso se va a constriñir hasta que se cierra por completo con el pinzamiento del cordón umbilical y se va a convertir en un ligamento, ya no va a tener ningún tipo de sangre. El aumento de la presión de la aurícula derecha va a aumentar y por consecuencia se va a cerrar la válvula de derivación o foramen oval, lo cual va a terminar con el flujo de sangre de derecha a izquierda, separando por completo el corazón derecho del corazón izquierdo. Y pues estos van a ser los mecanismos fisiológicos básicos de la respiración y la circulación. Que tener muy en cuenta que todo esto va a ocurrir desde el pinzamiento del cordón o el corte del cordón umbilical hasta 15 horas después del nacimiento. Y en esta imagen podemos observar pues el bronquiolo y un alveolo lleno de líquido. Así va a estar lleno de líquido en el feto. Conforme suceden las etapas del nacimiento, se va a eliminar la mitad durante la compresión de la caja torácica. Una vez que sale, se eliminan los residuos, el resto, lo residual. Y algunos minutos después ya debe de haber únicamente oxígeno en los pulmones. La circulación postnatal va a ser la circulación que ya conocemos. Va a haber circulación derecha y circulación izquierda. La circulación derecha se va a encargar del recorrido venoso. La circulación izquierda de la circulación menor y la circulación mayor, y pues esto va a ir madurando conforme pasen los años, pero ya no va a tener ninguna modificación. Otro mecanismo fisiológico importante es la termorregulación, ya que como habíamos dicho, dentro del útero el medio es muy normal, muy bueno para el niño, y una vez que sale va a cambiar por completo. Los tejidos del feto son metabólicamente activos y van a producir pues grandes cantidades de calor por la mitosis y la diferenciación celular que se presenta durante todo el proceso de la embriogénesis.
y pues van y por el, las necesidades de crecimiento que van a tener. El cálculo de la tasa de producción de calor va a ser de 33 a 47 calorías por kilogramo de peso por minuto. Y es alrededor del doble de lo que produce un adulto. ¿Por qué va a ser importante? Porque una vez afuera va a haber más frío. Esto va a requerir que el feto produzca, el bebé produzca mayores cantidades de calor. Y esto va a causar desequilibrios en la homeostasis del cuerpo del bebé. Dentro del útero, el calor producido va a estar controlado por la placenta y por la circulación de la madre. Nunca va a cambiar más que de 0.5 a 1 grado centígrado máximo, pero siempre va a estar estable en esas temperaturas. Una vez que el bebé nace, va a perder calor rápidamente, de 2 a 1 grado centígrado por minuto. Esto va a depender de la madurez de sus órganos y de las condiciones ambientales que haya afuera. Por eso son importantes las cunas pediátricas de calor para mantener, ayudarle al bebé a mantener estable su temperatura mientras se adapta al medio externo. Los mecanismos de producción de calor que va a ocupar nuestro bebé van a ser por la grasa parda, que va a inhibir la lipólisis y por lo tanto va a mantener más calorcito en su cuerpo. Cuando existe un enfriamiento, vamos a liberar noradrenalina. Esta noradrenalina nos va a causar vasoconstricción periférica o vasoconstricción pulmonar, dependiendo de qué tanto haya cambiado el calor o el frío externo. Esto nos va a causar acumulación va a elevar los niveles de acidosis láctica, lo que nos va a activar la vasoconstricción pulmonar. ¿Qué pasa si se vasoconstriñen los vasos pulmonares? Va a disminuir la respiración. Una vez que se elevan los niveles de ácido de lactato en la sangre, vamos a tener un metabolismo anaerobio que nos va a conducir a hipoxia. He ahí la importancia de mantener la temperatura del feto, del niño, dentro de los valores normales. Si no hay vasoconstricción periférica y directamente va hacia la vasoconstricción pulmonar, pues va a aumentar la presión de la arteria pulmonar. Este aumento nos va a hacer que el foramen oval no cierre como debe de ser, porque va a estar aumentada la presión. Y de todas maneras nos va a conducir finalmente a hipoxia. Este enfriamiento puede llevarnos a problemas muy graves como acidosis metabólica, hipoglucemia y en casos graves hipertensión pulmonar transitoria por el sostenimiento de este mecanismo. Y pues el mecanismo más eficaz de respuesta al frío durante el nacimiento es la termogénesis mediada por los adipocitos de la grasa parda, como ya les había dicho. Una vez que se pinza el cordón, estos adipocitos se activan y comienzan a producir calor. La principal diferencia entre la grasa parda y la grasa blanca, que vamos a ver que vamos a tener de ambas, es que la grasa parda expresa proteínas termogénicas, mientras que la grasa blanca no. Por eso la que se activa al momento del pinzamiento del cordón umbilical es la grasa parda. ¿Qué cambios metabólicos vamos a tener? Primero vamos a tener que va a cambiar el metabolismo de la glucosa en el feto. La glucosa va a ser el combustible esencial para el feto y va a representar el 80% del gasto y del consumo energético.
Y el 20% del gasto energético va a ser aportado por lactato, por aminoácidos por ácidos, ácidos grasos libres. Esto va a ser en vida in útero. Por eso es tan importante que la madre lleve un buen control de su glicemia, ya que cualquier desbalance de la glucemia en la madre causa desbalances glucémicos en el feto. En las gestaciones normales, la concentración de glucosa plasmática es aproximadamente del 70 al 80% de la materna y el contenido de glucosa en el hígado va a ser bajo al inicio de la gestación y incrementando conforme avanza esta. Entre la semana 15 y 20 va a haber ya un incremento bastante amplio de glucógeno y al final de la gestación se va a observar que va a haber mucha acumulación de glucógeno. Esto va a suceder para preparar al embrión para la vida exútero, al feto, perdón. La capacidad glucogénica no se expresa en situaciones normales in útero, ya que se ha demostrado que el feto no produce glucosa, su única fuente de glucosa es la materna. Una vez que pinzamos de nuevo el cordón umbilical, va a cesar completo ese aporte de glucosa, solo se va a quedar con lo que había reservado en el hígado. Y el recién nacido va a tener que movilizar esos depósitos para llenar los requerimientos energéticos del nacimiento. Y los requerimientos energéticos del nacimiento van a ser bastantes por todos estos mecanismos fisiológicos que van a ocurrir al mismo tiempo. Una vez que cesa ese funcionamiento, el bebé comienza a producir por sí solo su glucosa y pues la tasa de producción va a ser baja, va a ser de 4 a 6 miligramos por kilogramo de peso por minuto. Conforme va creciendo de 4 a 6 miligramos por minuto. Conforme este bebé va creciendo, esta tasa de producción va a disminuir y ya en la adolescencia va a mantener valores normales que vamos a tener durante toda la vida. Esta producción de glucosa al inicio de la vida es muy amplia, ya que los procesos metabólicos van a requerir muchísimo gasto energético por todos los procesos fisiológicos que van a suceder. Es importante que distingamos cuando la madre tuvo diabetes gestacional, ya que esta producción o esta glucosa va a estar alterada al momento del nacimiento, por lo que vamos a tener a un bebé bastante grande, de un peso también muy alto, más de entre 4 o 6 kilos, que va a presentar muchísimos problemas al nacimiento. Si bien llega al final de la gestación, va a presentar bastantes problemas y le va a costar bastante trabajo adaptarse al medio externo porque su producción de glucosa no va a ser correcta y no va a ser la necesaria para los procesos metabólicos que se requieren. ¿Qué es lo que vamos a observar en la piel? La piel del recién nacido va a ser diferenciada muy particularmente porque se pueden presentar distintos colores y texturas porque depende de qué tan rápido se adaptaron sus pulmones y su corazón al medio externo. Vamos a hablar primero del color, después de la textura, después del vermix caseoso o la vernix caseosa y al último de la descamación o el cambio de la piel que tienen los niños. La coloración de la piel va a ser muy importante al momento del nacimiento porque nos va a indicar qué tan bien es la función cardiorrespiratoria, la función de las membranas de las mucosas y cómo está respondiendo este bebé al medio externo. Normalmente, una vez que tienen su primera respiración, adquieren un color rosado, rojito, sobre todo en las mejillas, porque hay un exceso de glóbulos rojos.
también pueden estar un poquito azulitos o cianóticos y va a ser normal porque se están adaptando al medio. Sin embargo, el color que deberían adoptar es el color rosado inmediatamente después de nacer. La coloración va a variar dependiendo del estado de la circulación, el estado de la oxigenación, el equilibrio ácido-base y metabólico, la concentración de hemoglobina en la sangre y la edad gestacional. Un bebé prematuro casi siempre, si no se indujo o si no se previó el parto pretérmino, no va a tener una maduración pulmonar correcta, ya que esta no va a ser inducida médicamente y pues vamos a tener un bebé con dificultad respiratoria, por lo tanto su tez va a ser cianótica, azul o un poquito morada, dependiendo del grado de disfunción respiratoria que exista. Sin embargo, un bebé tardío que rebasa las 34 semanas de gestación también va a estar hipóxico o cianótico porque la placenta ya no le va a dar los requerimientos necesarios después de las 34 semanas de gestación y también vamos a tener un bebé azulito. Otra cosa importante es que si no hay un cierre completo del foramen oval, pues tampoco va a haber una circulación normal y por lo tanto también vamos a tener un bebé cianótico. Y el color va a variar según su grado de madurez. Va a tener, después de que comience a respirar, un color rojo muy oscuro cuando presenta peso bajo al nacer. No importa si es pretérmino o a término, postérmino, si el peso es muy bajo, va a tener un color rojo oscuro. Un rosado uniforme si es un pretérmino mayor a 34 semanas de gestación. Un rosa pálido entre rosa y rojito si es un bebé a término. Un pálido rosado en las orejas y en las palmas si es un postmaduro por la concentración de la hemoglobina. La cianosis va a ser normal, va a ser fisiológica en los primeros 2 días de vida. Y pues va a ser muy común encontrar esta coloración entre azul y violeta en las extremidades, ya que la hemoglobina, si bien va a aumentarse cuando nace, va a reducirse en el transcurso de estos 2 días hasta estabilizarse. Y pues la circulación periférica va a ser la perezosa por el medio externo. Tras la exposición al frío, también vamos a tener a un recién nacido cianótico porque todavía no va a controlar completamente su temperatura. Y pues también puede haber cianosis por alteraciones vasomotoras y compresiones mecánicas y cianosis patológica. Y esta la vamos a observar si es prematuro o si después de 2 días no ha tomado el color rosa normal del recién nacido. La cianosis puede, si bien ser fisiológica, también obedecer a muchas enfermedades respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, metabólicas, infecciosas. Pero lo que vamos a notar en el cuadro clínico de cianosis es su intensidad, su duración y en dónde se presenta esa cianosis. Si tenemos una cianosis después de las 2 horas de que nació, si no es muy intensa, es un color azul, violeta, no muy marcado. Si solo la notamos en las extremidades o en los labios, vamos a saber tal vez que es una cianosis fisiológica por el nacimiento. Si después de 2 días o si este bebé prematuro sigue cianótico de un color muy azul o muy morado, si tiene disminución de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, si la cianosis ya no solo es periférica, sino generalizada, entonces sí ya vamos a sospechar de alguna enfermedad pediátrica respiratoria, cardiovascular, neurológica, metabólica,
dependiendo de los otros signos o síntomas que este bebé presente. La palidez o el color amarillo también va a ser una causa frecuente de anemia, perdón, la palidez va a ser una causa frecuente de anemia al nacimiento. Sin embargo, que un paciente presente el tono pálido no precisamente quiere decir que es anemia, no todos lo van a presentar. Y pues la piel está pálida cuando hay una disminución del volumen circulatorio periférico. Esto puede ser por la estrechez de la luz de las arteriolas capilares o por vasoconstricción periférica, como ocurre en el shock o en el síndrome por enfriamiento, lo que hablamos al principio, que no puede controlar la temperatura, entonces va a estar un poquito pálido. También va a existir palidez en la asfixia o cuando este bebé presenta mucho dolor. Y la ictericia, que me parece que no la puse en las diapositivas, que es el color o la tez amarillenta, puede ser también fisiológica. Esta va a estar dada por el aumento de la bilirrubina, el aumento de las concentraciones de bilirrubina en la sangre, y puede ser pues fisiológica si desaparece a los 2 días con algo que comúnmente le llaman los papás baños de sol o cuando salen al sol los bebés para que ésta se absorba y se metabolice. Sin embargo, si ese color amarillento continúa, tenemos ya también que sospechar de algunas otras patologías como incompatibilidad de grupo o RH. La rubicundez o la piel arquelinada va a aparecer especialmente en los recién nacidos que van a presentar bajo peso al nacer. Y pues puede aparecer tanto en niños sanos como en niños enfermos, ya que carece de significado patológico. La rubicundez se va a traducir como un color rojizo, rosado, en las mucosas. Algo importante es que el neonato también puede estar rubicundo por presentar policitemia, pero esto se va a descartar si las cifras de hemoglobina venosas son menores a 22 gramos por decilitro o el hematocrito venoso es menor de 65% del volumen. Si este es mayor, entonces sí vamos a sospechar de una policitemia. El vermix caseoso. El vermix caseoso es una sustancia blanca, espesa y similar a la grasa, al aceite, que va a ser producida por glándulas exocrinas. La cantidad entre cada niño va a variar y puede ser escasa o muy marcada. Este vermix caseoso va a ser muy necesario para la adaptación al exterior porque le va a permitir calor. Se va a acumular casi siempre en la nuca, en el dorso, en la región lumbar y en todos los pliegues va a cubrir la piel del feto de más de 35 semanas de edad gestacional. Una vez que llegamos a las 40 semanas de edad gestacional, va a disminuir. Y es muy importante porque esta vermis caseosa nos va a dar propiedades bactericidas contra infecciones cutáneas que puede tomar del canal del parto o al momento del nacer. Va a tener un efecto protector de la piel contra la acción macerante del líquido amniótico, va a nutrir la piel, va a evitar la descamación precoz y va a ser deslizable al feto al momento del parto. Y eso es todo de lo que les voy a hablar. Es algo muy resumido de fisiología respiratoria, pero muy importante en la pediatría y en la obstetricia. Y ya, es todo. Los invito a
a seguirme. Mi cuenta es Médica en Progreso. Estoy subiendo constantemente material educativo y resúmenes de la escuela. Denos un segundo a que... Y pues les agradezco mucho el estar aquí. Yo estoy muy contenta de poder participar y de poder transmitirles algo. No se pierdan las clases de mañana. La verdad es que es un proyecto muy bonito, más ahorita que es complicado tomar clases presenciales. Tomen nota de todo lo que crean que es importante para el quiz final, para que puedan obtener su certificado. Y pues espero que les haya gustado y que les haya servido de mucho. Muchas gracias, Karen, por la maravillosa exposición que nos has dado sobre fisiología neonatal. Así es, chicos, por favor, recuerden que todavía mañana tenemos exposiciones, es nuestro último día del Physiology Week. Entonces los invitamos a sí mismo a seguir en las páginas sociales, tanto como Facebook o Instagram de UDOX, también las páginas de nuestra expositora. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.